y ahora que mi vida ya está por terminar, quiero que conserves esto, Rafael, por ti, por tu madre, por mí y por la vida que te espera. ¿Bueno? Bueno, mi amor, ¿estás ocupada? No, Rafa, ¿necesitas algo? Fíjate que en la mañana me marcó mi papá, que quiere verme. No sé, creo que algo está pasando, no creo que sean buenas noticias. Pero, a ver, espérame, Rafa, ¿tu papá te llamó después de todos estos años? Justamente es lo que me tiene muy, muy nervioso, He estado pensando tantas cosas en este momento que de verdad no sé, temo que son malas noticias. A ver, Rafa, quédate ahí, ¿dónde estás? Voy para allá. No te preocupes, estoy bien, nada más que este sentimiento no me deja bajarme al coche. La verdad es que tengo miedo de que algo pueda pasar, tengo miedo de que haya una mala noticia y no sé qué hacer. Quisiera estar junto a ti, mi amor, pero tienes que ser fuerte. Sé que es muy difícil para ti, pero tienes que hacerlo, Rafa. Estoy muy nervioso, tengo mucha incertidumbre, no sé qué esté pasando y en qué vaya a terminar esto. Sé que tengo que bajarme ya. Espero que no sea nada grave. Por favor, llámame si necesitas algo. Sí, mi amor, muchas gracias. Te amo. Y a ti también te amo. Adiós. Bye, bebé. Todo esto, todo lo que he hecho, tanta vida. Antonio. Oye, tienes que ver a papá. Lo siento, no hay forma. No se entendió y no sé qué va a sucederle. Rafa,
Juré jamás volver a verlo. No puedo hacerlo ahora. Y menos en esta situación. Lo siento mucho. No, pero es que está muy mal, por favor. Mamá, mamá, tienes que hacer. Lo siento, hijo. Te amo. Antonio.